Esta reunión se venía planteando ya hace algunos meses. Siempre tuvimos un buen acercamiento de la Cámara hacia el señor gobernador y hacia todo su equipo. Pero bueno, ahora se plasmó en la visita que está haciendo. Realmente venimos con una agenda bastante pesadita con el señor gobernador. Pero realmente se vio plasmada en esta gira, ¿no? Que creo que ha sido muy positiva. La gente está respondiendo muy bien. Nosotros desde la comisión nueva, con integrantes nuevos y viejos, estamos trabajando sobre todo en la parte de turismo con el ministro Gaffet. Hemos logrado acercar a las distintas cámaras de Esquel, Trevelín y el Ente Mixto para poder lograr fortalecer lo que es el turismo acá en la zona, ¿no? Veníamos también trabajando junto con Dani Castillo, que es el hijo del presidente saliente, en una ampliación de la Cámara. Nosotros tenemos acá un espacio físico para poder construir. Se lo habló con el gobernador y bueno, se logró un convenio de un aporte importante para lograr la obra, que para nosotros va a ser importantísima en cuanto a beneficio al socio, ¿no? No, la reunión pasó por el tema salud, tema comercio, tema transporte, tema infraestructura. O sea, se tocaron todos los temas que teníamos pendientes en la agenda. Fuimos muy bien atendidos por todo el equipo de ministros. O sea, cada tema se tocó en particular, individualmente. No es que abordamos todos los temas con el señor gobernador, más allá de que está al tanto de todo él, o sea, nos derivó a todo su equipo de trabajo. Logramos una linda mesa de trabajo, ya te lo digo, lo repito, con el tema turismo. Logramos con el ministro Antonella también un buen acercamiento en cuanto a la acción de economía. Y estamos ahora en comunicación con el ministro de la producción. Estamos con tema trochita, tema la olla, o sea, todos los temas que hacen al bien de la comunidad de Esquel, ¿no? Estamos ahí, Tenuto integra la parte informática de lo que es Esquel, lo que es la comisión de la Cámara, junto con Fabio Aguirre. Estamos vislumbrando una ciudad inteligente, estamos vislumbrando un turismo inteligente, y para eso necesitamos la parte informática. Y él es el que tenemos pleno asesoramiento también en la cuestión de seguridad, tema monitoreo, tema 911, que él participó activamente en la confección del monitoreo en la provincia del Chubut, en el tema de seguridad. O sea que hemos conformado un lindo equipo de trabajo que abarca desde el tema de seguridad hasta el tema de salud, muy completo.